fuerte en esta hora para los cristianos del norte que pues en esta mañana nos han venido a deleitar con esas bonitas alabanzas. ¿Cuánto les gusta esta música? Bueno, debe gustarle, ¿verdad? Porque es la música que se va a oír en el cielo, ¿eh? ¡Ájale! Bueno, así que Dios bendiga a la familia, ¿verdad? Ellos son una familia, vienen los padres, el papá, la mamá, ¿verdad? Y los pollitos, por así decirlo, los hijos que componen a pues esta linda agrupación que pues van por varios lugares llevando el mensaje a través de esta bonita música, la música regional mexicana. Así que pues ha sido una bendición que hayan podido estar con nosotros en esta mañana. Es una gran bendición su música. Y recuerde apoyar su ministerio al terminar el servicio, pues ellos van a estar por ahí, ¿verdad?, presentando su material que traen. Así que adquiera alguna de sus grabaciones. ¿Cuántos son? Traen 3 grabaciones ahorita disponibles. Así que terminando, por favor, no se vaya a casita sin antes pasar donde tienen su material y adquiera algún CD o los 3. Y si usted ya los tiene, pues cómprelos para regalárselos a los amigos. Hay algunos amigos, ¿verdad?, que les gusta este tipo de música, que son de un gusto, ¿verdad?, de la música norteña. Así que pues regálele un buen CD con un buen mensaje cristocéntrico. Amén. Muy bien, bueno, bienvenidos en esta hora. Le damos una bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. We want to welcome everyone this morning. También le damos una bienvenida a toda la gente que nos escucha a través de la radio. Also, we want to welcome everyone who's listening through the radio. Y toda la gente que nos ve a través del internet en cualquier nación del mundo. And those who are watching through the internet anywhere in the world. Así que en esta hora vamos a estar yendo al consejo de la palabra del Señor. So this time we're going to be going into the word. Vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante. Pongamos a Dios en primer lugar. We're going to be speaking about a very interesting theme. Let's put God first. Yo creo que Dios desea que le pongamos a Él en el lugar número uno de nuestras vidas. I think God wants us to put Him in first place in our lives. Muy bien, así que vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Let's go to Deuteronomy chapter 5, verse 1. Déjeme leérselo en la Reina Valera Contemporánea, que nos dice de esta manera: Moisés llamó a todo Israel y les dijo. And Moses summoned all Israel and said to them, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy en tus oídos. Hear, O Israel, the statutes and the rules that I speak in your hearing today. Y asegúrate de ponerlos por obra. And be careful to do them. Amén. Que Dios añada bendiciones a su vida a través de su palabra. May God bring blessings to your life through His word. Queridos amigos y hermanos, Dios nos habla a través de su palabra, como es la Biblia. God speaks to us through His word. En ella encontramos los diferentes órdenes para cada uno de nosotros. In it we find the different orders for us. Y creo que unos pilares, por así decirlo, de mandamientos para nosotros, and I think that some pillars of mandaments for us, sin lugar a dudas, son los 10 mandamientos. Or the 10 commandments. ¿Cuántos hemos leído los 10 mandamientos? How many of us have read the 10 commandments? ¿Cuántos estamos familiarizados con los 10 mandamientos? How many of us are familiar with the 10 commandments? Originalmente, los 10 mandamientos fueron diseñados para mantener a Israel como una nación pura. Originally, the Ten Commandments were established to maintain Israel as a pure nation. Y en segundo lugar, también fueron dados para guiar a cada uno de cómo Dios espera que nosotros vivamos. They were also established to guide us and to know how God wants us to live. Que vivamos como individuos, to live as individuals, como familia, as a family, como su sociedad, as his society, sucesivamente. So on. Ahora, en la sociedad actual en la que vivimos el día de hoy, in the actual society that we live today, necesitamos que se nos recuerden los estándares de Dios. We need to be reminded the standards of God. Que podamos estar conscientes de lo bueno y de lo malo. That we can be conscious of the good and the bad. Cuando pensamos en el orden de Dios, when we think about the order of God, pensamos en decisiones. We think about decisions. Nuestra vida se desarrolla. Our life is
en base a decisiones que continuamente nosotros hacemos. Nosotros decidimos nuestro estilo de vida, decidimos nuestras amistades, nuestras prioridades y nuestras creencias. Así que vayamos a este tema interesante como son, ¿verdad?, estos mandamientos de parte de Dios. Ahora vamos a ver rápidamente el origen de estos 10 mandamientos. En primer lugar, estos mandamientos se originan en el corazón de Dios y fueron ordenados por Él. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: Exodus chapter 20, verse 1 says, y habló Dios todas estas palabras diciendo. And God spoke all these words saying, ahí podemos ver el origen de estos 10 mandamientos. Dios habló. There we can see the origin of these 10 commandments. God spoke. Estos mandamientos fueron dirigidos al pueblo. These commandments were directed to the people. Y fueron escritos en piedras. And they were written in stone. Por la mano de Dios. By the hand of God. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 dice: Deuteronomy chapter 5, verse 22 says, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. These words the Lord spoke to all your assembly. In the mountain, de en medio del fuego, out in the midst of the fire, de la nube, the cloud, y de la oscuridad, and the thick darkness, a gran voz, with a loud voice, y no añadió más, and he added no y more. Las escribió en dos tablas de piedra, and he wrote them on two tablets of stone, las cuales me dio a mí. And gave them to me. Cuando vamos a los 10 mandamientos, podemos ver que estos se dividen en dos categorías. Los primeros cuatro, the first four, muestra nuestra responsabilidad delante de Dios, so God, y el resto, los seis siguientes, the rest, the six that are nos left, hablan de nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo. ¿Cuál es la finalidad, mis hermanos, de los 10 mandamientos? Escúcheme bien, lejos de ser, listen, far away from being, de ser algo complicado y difícil para nuestra vida, los 10 mandamientos vienen a ser beneficio para el ser humano. Estos vienen a ser el camino a la felicidad. Estamos aquí en esta hora. Y estos 10 mandamientos nos muestran cómo obtener logros, éxito, una vida productiva. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. La Nueva Versión Internacional dice: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme. Oh, that they had such a heart that always fears me. Y a cumplir todos mis mandamientos. And to keep all my commandments. Para que a ellos y a sus hijos. That for them and their descendants. Fíjese lo que dice la palabra: siempre les vaya bien. Will always go well. ¿Estamos aquí en esta hora? Are we here right now? Querido amigo, querida iglesia, Dios desea que tú vivas bien. God desires for you to live well. Que te vaya bien. So that it can go well. A ti. To you, y a tus hijos, children, y a tus nietos, y a tus bisnietos. Dios desea el bien para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dale ese aplauso al Señor. Así que en un sentido más amplio, so scope, podemos ver que el resto de la Biblia comenta, interpreta y también nos alerta y nos da el ejemplo histórico de aquellos que cumplieron o por el lado contrario desobedecieron y las consecuencias de lo bueno o de lo malo. Amén. Este autor, Peter Forste, dijo: la responsabilidad de cada alma no es encontrar su libertad. This writer, Peter Forste, said, the responsibility of every soul is not to find their liberty, sino encontrar a su maestro. But to find his teacher.
Es un buen pensamiento. No buscar la filosofía. No buscar solamente el beneficio, sino buscar el autor de ese beneficio. Ahora, ¿qué nos dicen las encuestas, con relación a los 10 mandamientos? Según unas encuestas llevadas a cabo, nos muestran que un 80% de norteamericanos. According to the polls, it says that 80% of North Americans. Escúcheme bien, un 80% de norteamericanos. Listen, 80% of North Americans profesan creer en los 10 mandamientos. Say they believe in the Ten Commandments. Es un buen grupo, ¿no cree usted? It's a great group, don't you say? Sin embargo, el problema que arrojó esta encuesta, but the problem that this survey found out, es que la mayoría de ellos apenas pueden recordar 4 de esos 10 mandamientos. Can barely remember 4 of those commandments. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Si no los conocemos, if we don't know them, ¿cómo los vamos a obedecer? How can we obey? ¿Estamos? Are we here? Ahora, en otra encuesta llevada a cabo, now in another poll taking place, se encontraron que un 74% de personas, they said that 74% of people que fueron encuestadas, that were surveyed, admitieron admitted ser capaces de robar a alguien que no se diera cuenta. To be capable of robbing someone that did not know. Por ejemplo, a la empresa, a la compañía donde for se trabaja. The company, people who they work for. Y el 93% opina que en conducta, and 93% gave an opinion solamente ellos decidirán sus asuntos morales basados. Only they will decide their moral actions basado en su propia experiencia. Based in their own experience. Y un 84% dijeron que serían capaces, and 84% said they were incapable, de quebrar las órdenes of breaking the orders de sus propias religiones. Of their own religion. Wow, esto está serio, ¿no cree this usted? Is serious, don't you think? Ahora, rápidamente vamos a ver enumerados los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Quickly, we will see the Ten Commandments that are shown in Exodus chapter 20, verses 1 through 17. Ahí está la lista de los 10 mandamientos y se los voy a leer. There we can see the list of the Ten Commandments and we will read it for you. En primer lugar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. In first place, you shall have no other gods before me. 2. No te harás imagen. Second, you shall not carve for yourself an image. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 3. You shall not take the name of the Lord God in vain. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 4. Remember the Sabbath day to keep it holy. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 5. Honor your mother and your father. 6. No matarás. 6. You shall not murder. 7. No cometerás adulterio. 7. You shall not commit adultery. 8. No hurtarás. 8. You shall not steal. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 9. You shall not bear false witness against your neighbor. Y 10. No codiciarás la casa, la mujer, su siervo, su criada, su buey, su asno de tu prójimo. 10. You shall not cover your neighbor's house. You shall not cover your neighbor's wife, his male servant, his female servant, his ox, his donkey, or anything that is your neighbor's. ¿Estamos aquí en esta hora? Are we here? Aquí vemos el orden de Dios para nuestra sociedad. Here we see the order of God for our society. Para todo aquel que quiere lograr éxito en su vida. For anyone who wants to obtain success in their life. Aquí está el manual de Dios para el ser humano el día de hoy. Here is the manual of God for the human being. Cumple estos 10 mandamientos. Complete these 10 commandments. Respétalos. Respect them. Y tu vida and your life será una vida bendecida. Shall be a blessed life. Una vida llena de Dios. A life full of God. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, déjeme decirle el gran peligro de quitar señalamientos, en este caso, hablando de los 10 mandamientos o de alguna otra cosa más. Now, let me talk to you about the great danger of taking these 10 commandments away. Los señalamientos son el orden de Dios para el ser humano. The signs are the order of God for the human being. Él nos dice, si lo respetas, he tells us if you respect it, si los obedeces, if you obey, te va a ir bien. It's going to be well. Si tú los quebrantas, if you break them, te va a ir mal. It's going to go bad. Ahora, hay un peligro en quitar now, there is a danger este orden de Dios this order of God de nuestras vidas. From our lives. ¿Estamos? Are we here? En una ocasión, hace algunos años, on an occasion, a few years back, 3 adolescentes viajaban en el estado de la Florida. 3 young teenagers traveled in Florida. Y se impactaron con una camioneta grande. And they were impacted with a great truck. Y estos 3 and these 3 adolescentes murieron instantáneamente en ese accidente. These 3 young teenagers died. Cuando
llegaron los policías, when the policemen came, y chequearon cuál fue el problema de ese accidente, and checked what happened. Vieron al lado del camino removidos los rótulos de alto que deberían de estar en esa intersección de ese camino tan peligroso. Y a causa de eso, tres jóvenes perdieron su vida. Pero en esa misma región habitaban tres adolescentes que la noche anterior creyeron que sería cómico quitar el rótulo de señalamiento donde dice alto, quitarlo de su lugar. Y las consecuencias fueron desastrosas. Tres jóvenes en su mejor edad de la vida perecieron porque no vieron un señalamiento. Estos tres jóvenes fueron hallados culpables y fueron sentenciados a 27 años de cárcel cada uno de ellos. El juez que los sentenció les dijo: creo que ustedes no se imaginaron la desgracia que producirían al haber quitado ese rótulo. Y tres jóvenes murieron por causa suya. Así que, mis hermanos, vivimos en una sociedad en el día de hoy donde todos los rótulos de advertencia de alto son removidos. Todos los altos de qué, de decencia, de moral, han sido quitados. Para mucha gente no existen fronteras, no existe limitación en su conducta. Y cuando se quitan los señalamientos que rigen nuestra vida moral, estamos en un grave peligro de simplemente sufrir graves consecuencias. Segunda de Timoteo 3, versículo del 1 al 5 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué vendrían, mis hermanos? Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, lovers of money, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, without self-control, brutal, not loving good, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, que tendrán apariencia de piedad, having the appearance of godliness, pero negarán la eficacia de ella, but denying its power. A estos, these, evita. Avoid. La Biblia anticipa tiempos peligrosos. The Bible anticipates difficult times. Y estamos viviendo en esos tiempos, and we are living in those, en los cuales, in which, nos ha tocado vivir. We are living now. Vivimos en un mundo moderno más tolerante. We live in a more tolerable modern world. Lo que anteriormente se veía como algo malo, what was seen as something bad, hoy en la sociedad es tan aceptado. Today in society is easily accepted. Una nueva cultura se está levantando, a new culture is rising up, en la cual no se respetan los valores morales, in which the moral values are not respected, en lo cual cada quien hace, in which everyone does, lo que cree, what they believe, no respetando el orden de Dios. Not respecting the order of God. Isaías escribió en su capítulo 5, versículo 20, y dijo: Isaiah wrote in chapter 5, verse 20, and he ay said, de los que a lo malo dicen bueno, woe to those who call evil good, y a lo bueno malo, and good evil, que hacen de la luz tinieblas, who put darkness for light, y de las tinieblas luz, and light for darkness, que ponen lo amargo por dulce, who put sweet for y lo dulce por amargo, and bitter for sweet. Hoy vivimos en un tiempo donde se escucha del relativismo, que todo es relativo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa palabra? What is that word?
Esta es la creencia de lo que es cierto para usted, lo que usted cree, usted. It is the belief that what you believe, tal vez para mí no sea cierto. For me, probably is not true. O sea que cada persona saca su propia conclusión. That each person comes with their own conclusion. Basada en su propia perspectiva, perdón, de la vida. Based on their own perspective of life. No incluyendo a Dios. Not including God. La moral bíblica. The biblical morality, sino simplemente la idea vaga de cada uno. But simply the vague idea of each one. Muchas personas en el día de hoy, many people today, dicen que la verdad absoluta, lo que es bueno y lo que es malo, no existe. Que todo es relativo. That it is all relative. Si yo robo, if I rob, es porque tengo mis razones. It's because I have my reasons. Si yo miento, if I lie, es porque tengo mis razones. It's because I have my reasons. Y son válidas. And they're valid. Yo les doy la validez. I give them validity. Y ese es un gran error. And that is a great error. Amén. ¿Estamos aquí? Are we here? Ahora, en esta sociedad relativa, now, in this relative society, no existen códigos permanentes de conducta. There are not permanent codes of conduct. Simplemente si te conviene, si te gusta, si crees que así es, adelante. Cada quien vela por sus propios intereses. Everybody sees for their own interests. Y San Juan capítulo 3 versículo 20 dice, John chapter 3, verse 20 says, porque todo aquel que hace lo malo, for everyone, escúcheme who bien, does wicked, aquí no entra el relativismo, aquí no entra el cómo me siento o qué hago, no, el que hace lo malo, here, it does not come into relativism, is what happens when someone does bad. Aborrece la luz. He hates the light. Y no viene a la luz. And does not come to the light. Para que sus obras no sean reprendidas. Lest his work should be exposed. Así que, amigos, decidid por nosotros mismos. So decide for yourself. Lo que es bueno. What o lo que es malo. And what is bad. No es lo correcto. Is not the correct. Necesitamos dejar, we need to let, que sea Dios, that God, el que nos dice cómo vivir. The one who tells us how to live. Aprender a decidir, learn to decide, de acuerdo a Dios, according to God, qué hacer con nuestra vida. What to do with our life. A no adoptar la mentira como parte de nuestra existencia. To not adopt lie as a part of our existence. A no hacer nuestras propias leyes. To not do our own, to make our own laws. A respetar el orden de Dios, to no nuestro orden. The order of God and not our order. Y tener cuidado de la dignidad humana. And to take care of the human dignity. Entonces dijimos, Dios nos ha dado los 10 mandamientos. And we said, God has given us the 10 commandments. Escúcheme bien. Listen. Para protegernos. To protect us. Estamos aquí. Are we here? Los 10 mandamientos no son para destruirte. The 10 commandments are not to destroy you. Son para protegerte. They're to protect you. Son para guiarte. They're to guide you. Son para dirigirte. To direct you. Y dirigirte directamente al Padre. They're to direct you directly. Él usará las situaciones. He will use the situation. Él usará la adversidad. He will use adversity. Él usará las circunstancias para poder llevarte a su presencia. Dale la honra y la gloria en esta hora. San Juan capítulo 14 versículo 21 dice, John chapter 14, verse 21, el que says, tiene mis mandamientos y los guarda, whoever has my commandments and keeps them, ese es el que me ama, he is who loves, y el me, que me ama será amado por mi Padre, and he who loves me will be loved by my Father, y yo le amaré y me manifestaré a él. And I will love him and manifest myself to him. Déjeme hacerle una pregunta en esta hora. Let me ask you a question today. ¿Vivirás tu vida solamente para ti? Will you live your life only for you? ¿O vivirás para alguien or will you más? Live for someone else? ¿Vas a vivir para un sueño? Will you live for a dream? ¿O vivirás para Dios? Or will you live for God? ¿Permitirás que Dios sea el número uno en tu vida? Will you let God become the number one in your life? Déjeme contarles una ilustración. Let me tell you an illustration. Que nos muestra que lo que nosotros muchas veces creamos y que vivimos a nuestra manera, independientemente de lo que Dios dice, trae sus consecuencias. En una ocasión se habla que cuatro hermanos de la India decidieron estudiar, decided to study, y capacitarse en algún aspecto de la vida. And to become to learn more in an aspect of life. Se fueron. They left. Y después de un tiempo regresaron. And after a
time they came back, para revelar lo que habían aprendido. To reveal what they had learned. El primero se acercó y dijo, the first one came and said, yo he aprendido una ciencia. I have learned a science. En la cual, escúcheme bien lo que él dijo, which, listen to what he said, yo tomo un hueso de cualquier animal, un hueso, I take a bone from any animal, y con él puedo crear carne que cubra el hueso. And with it I can create flesh that covers the bone. Dijo, eso es lo que yo puedo hacer. That's what I can do. El segundo hermano dijo, the second brother said, si hay un hueso, if there is a bone, y tiene carne, and it has flesh, yo puedo hacer que crezca piel y pelo sobre esa área. I can make it that skin and hair can grow over that area. Llega el tercer hermano, dijo, si hay un hueso, the third brother said, if there, si hay carne, and there is flesh, si hay piel, and there is skin, yo puedo formar sus extremidades. I can form its extremities. Llega el cuarto, the fourth one came, y dice, si todo eso ya está hecho, he said, if all of that is already done, yo tengo la forma, I have the way, de darle vida. To give it life. Wow. ¿Está entendiendo en esta hora? Are you understanding? Amén. Así que dijeron, vamos a ponerlo por práctica. And so they said, let's practice it. Así que fueron, so they went, y encontraron un hueso, and they found a bone, de un león. Of a lion. El primero, the first one, le agregó carne. Added flesh. El segundo, the second, piel, skin. El tercero, las extremidades. The third one is extremities. Y cuando ya estaba el león formado, the lion was already formed, ¿qué le faltaba? What did he need? Vida. Life. Así que el cuarto hermano, so the fourth brother, le da vida a aquel león. To that lion. Y cuando el león, and when the lion, cobra vida, takes life, lo primero que hace, the first thing he es has. Devorar a los cuatro hermanos, porque era una bestia salvaje. ¿Cuál es la enseñanza en esta ilustración, querido amigo? Que lo que creamos nosotros mismos, ultimadamente, nos va a matar. Lo que tú piensas que es lo correcto y vives practicando lo malo a tu manera, lejos, independientemente del orden de Dios, últimamente eso te va a destruir. ¿Estamos aquí en esta hora? Así que al Dios que decide servir, el Dios, escúchame bien, o te devorará, o Él te llevará al éxito, a la excelencia, a la gloria, a la vida abundante. Tú decides a quién Dios sirves. Y esto nos lleva a un ejemplo bíblico que encontramos en la palabra, de un joven que tenía toda una vida por delante y que tenía muchas posiciones. El joven rico. The rich teenager. Se dice que en una ocasión llega este joven delante del Señor Jesucristo, said that on occasion this teenager came before God, y le hace la pregunta más significativa que todo ser humano debe de hacer en algún momento de su vida. And he makes the most significant question that every human being should ask. ¿Cómo puedo obtener vida eterna? How can I obtain eternal life? Esto lo vemos en Lucas capítulo 18, versículo 18. This we find in Luke 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? And a ruler asked him, good teacher, what must I do to inherit eternal life? La respuesta del Señor le dice que debería guardar los mandamientos. The response of God of Jesus was that he should obey the commandments. Esto lo vemos en el versículo 20. We see this in verse 20. Y dice, los mandamientos sabes. He says, you know the commandments. El Señor va inmediatamente a los 10 mandamientos. And he goes immediately to the 10 commandments. Y le da una lista, ¿verdad? And he gives him the list. No adulterarás. You shall not commit adultery. No matarás. Do not murder. No hurtarás. Do not steal. No dirás falso testimonio. Do not bear false witness. Honra a tu padre y a tu madre, sucesivamente. Ahora, ¿cuál fue la reacción de aquel joven? Now, what was the reaction of that? Una respuesta muy egoísta. A very selfish response. Escúchame, él no sabía que delante de ese joven, listen, he did not know that before him, estaba el creador de la vida. Was the creator of the life. Estaba el que había ordenado los 10 mandamientos. Was the one who had ordered the 10 commandments. Amén.
Y cuando le dice, has guardado los 10 mandamientos, le dijo, Señor, los he guardado desde que era yo un niño. Ok. Oiga, él sabía que había una querencia en aquel joven. Él sabía. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos conoce? Amén. Ahora le dijo el Señor, ok, te falta solamente una sola cosa para heredar la vida eterna. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí había un problema en este joven. Aparentemente había guardado todos los mandamientos, pero tenía un Dios con D minúscula muy dentro de su corazón, y era el amor al dinero. Sí, veía la ley, veía el orden de Dios, pero había una avaricia dentro de él que no le podía permitir ver que era un esclavo del dinero. Así que el Señor lo encaró. Versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cómo responde ahora aquel joven? Manifiesta una incomodidad. Amén. Ante esto y no lo obedece. And he does not listen. El versículo 23 dice, entonces él, verse 23 says, but when he, oyendo esto, when he heard these things, se puso muy triste, he became very sad, porque era muy rico. For he was extremely rich. ¿Cuál era el problema? What was the problem? Estaba controlado por las riquezas, controlled by richness, y de esta forma, and in this form, estaba violando, he was violating, el primer mandamiento, the first commandment, en la escritura, in the word. Muchas veces queremos justificarnos nosotros mismos. Queremos poner nuestras propias reglas. Pero Dios es el que pone las reglas. Nosotros las obedecemos y vivimos. O las rompemos y sufrimos consecuencias. Amén. Simplemente. Así que mucha gente en el día de hoy se enfoca en ellos mismos y en ellos mismos, en ellos, en egocéntricos y en nada más. So many people nowadays are just focused on themselves, selfish. Y Lucas nos dice en el capítulo 12, versículo 5. And Luke says in chapter 12, verse 5. Y aquí hay una gran verdad. And there is a great truth here. ¿A quién debemos de realmente temer en nuestra vida? Who should we really fear in our life? No son las circunstancias. Not circumstances. No es ni siquiera el diablo. Not even the devil. Al que debemos de tener una reverencia grande en nuestra vida. Es a Dios. ¿Por qué? Mire lo que nos dice. Why? Let's see what it says. Pero os enseñaré a quién debéis temer. But I'll warn you whom to fear. Temed aquel que después de haber quitado la vida. Fear him who after he has killed. Tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, yes, a este temed. ¿Sabes quién tiene el poder? You know who has the power? Y no lo tomes como una ofensa. Dios tiene el poder de enviarte al infierno. No por gusto, sino por tu propia decisión. Él tiene el poder sobre tu vida, sobre tu muerte y sobre tu eternidad. ¿Dónde pasará la eternidad? Él puede llevarte al mejor lugar, pero Él respeta tu decisión. Él respeta lo que tú quieras decidir. Dios es todo un caballero. No te va a empujar a algo que no deseas. A lo mejor Dios te puede invitar a su cielo, a un cielo que quizás no te va a gustar, porque tu estilo de vida es muy diferente. Pero déjame decirte, el cielo no se comparará con nada aquí abajo, ni el infierno de la misma manera. Pero recuerda, teme a Dios en tu corazón, porque Él tiene el poder de llevarte a la gloria, como tiene el poder de llevarte al infierno. No por su capricho, por tu capricho. Amén. Es tiempo
de hacer buenas decisiones. It is time to make good decisions. En una ocasión, mis hermanos, y eso es lo que sucede en la vida muchas veces. On an occasion, and this is what happens in life sometimes. Cuando le quitamos a Dios, when we take God, la prioridad número uno en nuestras vidas. When we take our priority away from him. En una ocasión se le pidió a este personaje, it was asked for this person, Ray Kroc. Ray Kroc. Este Kroc es el fundador de los restaurantes McDonald's. This Ray Kroc is the founder of the McDonald's restaurants. Y en una entrevista que se le hizo, and in the interview that was made to him, se le pidió que mencionara las tres prioridades más importantes de su vida. It was asked that he mentioned the three most important priorities in his life. A lo que él contestó, to which he answered, y es una forma correcta, and it's a correct form, dijo: en primer lugar, first place he said, en mi vida, in my life, está Dios. Is God. En segundo lugar, second place, está mi familia. My family. Y en tercer lugar, and third place, está McDonald's. Is McDonald's. Esto no tiene ningún problema. No problem with ¿me está escuchando? Es la forma correcta de, correct form, de tener esas prioridades those en el orden que debe de ser. That should be. Dios en primer lugar, God first place, la familia en segundo lugar, family in second place, y en tercer lugar, and in third place, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades. Responsibilities. El problema fue, iglesia, the problem was, que él dijo: pero cuando llego a mi restaurante, that he said, when I get to my restaurant, ese orden, that order, se reinvierte. Is reversed. Y en primer lugar, in first place, está McDonald's, is McDonald's, en segundo lugar, mi familia, is my family, y en tercer lugar está Dios. ¿Estamos aquí en esta hora? Are we here today? Mucho cuidado. Be very careful. Esa no es la forma correcta, ¿me estás escuchando? La primera es la correcta. Cuando se llega al negocio, Dios debe de ser el número uno, no el número tres, no el número dos, debe de ser el número uno. Mire lo que dice Mateo 22, versículo 37 al 40. Verse 37 through 40. Jesús le dijo: and he said to him, amarás al Señor tu Dios. You shall love the Lord your God. ¿Cómo quiere Dios que le amemos? How does God want us to love him? Con todo tu corazón. With all your heart. Amén. Con toda tu alma. With all your soul. Con toda tu mente. And with all your mind. Este es el primer y grande mandamiento. This is the great and the first commandment. Y el segundo es semejante. And the second is like, amarás a tu prójimo, you shall love your neighbor, como a ti mismo. As yourself. De estos dos mandamientos, on these two commandments, depende toda la ley, depend all the law, y los profetas. And the prophets. ¿Qué harás con Dios? What will you do with God? ¿Lo tomarás en cuenta en tu vida? Will you make him count in your life? ¿Será el número uno? Will he be number one? ¿O será el último? Or will he be the last one? De ti depende, it depends from you, en qué lugar, in which place, vas a poner a Dios. You will place God. Pero el título de este tema, but the title of this lecture, fue: pongamos a Dios, is, let's put, en primer lugar. God first. Te aconsejo, mi amigo, I counsel you, mi hermano, my friend, querido visitante, visitor, pon a Dios en primer lugar, obedece sus mandamientos y tu vida va a ser una vida bendecida, va a ser una vida con propósito, va a ser una vida que te llevará a una buena eternidad. Pero déjeme decirle que el día de hoy es el tiempo de decidir y decidir bien. Decida por Dios en esta hora. Póngase de pie. Póngase de pie. Y voy a invitar en esta hora, si hay alguien aquí en el auditorio que todavía no ha rendido su corazón a Jesucristo, a que en este preciso momento usted rinda su corazón al Señor. Sabe, Él espera. Él le ama. Él quiere hacerle una persona productiva, una vida con sentido. Así que si está en el auditorio, pero no está en Dios, en esta hora Dios le hace la invitación más importante de su vida: aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Para usted, mi amigo que nos escucha ahorita en la radio,
Para usted que nos ve a través del internet, de la misma manera, haga su decisión ahora mismo y ponga a Dios en el primer lugar en su vida. Cierre sus ojos. Toda la iglesia orando. Y si usted, amigo, amiga, que nos visita, quiere entregar su corazón en esta hora, haga esta sencilla oración después de mí. Dígale: Padre Celestial, en esta hora yo me acerco a ti. Te pido perdón. Te pido que me des una nueva vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo confieso que Jesucristo es el Salvador del mundo, que murió en la cruz por mis pecados para perdonarme. Y en esta hora yo te invito a mi corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.